van a explicar. La pintura egipcia. Venga, empezamos. Como que no sabían de ti. Cariño, espera un momento. Así, para que puedan ver que no lo veo. Como que no sabían escribir, dibujaba. Como que no sabían escribir un cuchillo, pues dibujan un cuchillo como este. Y que no sabían escribir agua, pues dibujan agua. ¿Y esa escritura cómo se llamaba? Se llamaba escritura egipcia Jeroglífica, muy bien. Marta, explícales cómo dibujaban a las personas. Las dibujaban con el cuerpo de frente, la cara del perfil que es para un lado y el ojo para de frente. Muy bien. ¿Y qué pinturas? ¿Cómo conseguían las pinturas, Inés? Entonces, ¿vale? Ya, ellos ya sabían fabricar algunas pinturas, no como los prehistóricos. Y además de gustarles pintar y hacer esa escritura, les gustaba hacer otras cosas. ¿Qué les gustaba hacer? Las esfinges. Muy bien. ¿Y algo más les contamos? Ese señor Marta que está ahí dibujado, ¿quién era? ¿Que estaba transportando qué? Estaba transportando dos vasijas de agua. Muy bien. Y ahí hay algo que está mal, ¿a que sí? Sí. A ver. Como la corona, que los esclavos no llevaban corona. Los esclavos... Como trabajaban... Claro, los esclavos no llevaban corona, la corona la llevaban los faraones. ¿Y cómo dibujaban a los faraones y a los esclavos? A los faraones los hacían grandes y a los esclavos pequeñitos. Aunque fuera al revés, aunque el faraón fuera muy chiquitito y los esclavos fueran grandes, ellos a los faraones siempre los hacían más grandes, ¿verdad? Sí.